El foro es una iniciativa personal que tuve en el año 2001, precisamente porque yo soy un entusiasta de las artes marciales y además de profesión ingeniero de telecomunicaciones. Entonces intentaba unir y hacer algo que yo veía un vacío en Internet, que es un medio de comunicación serio, donde se pudiera compartir artes marciales, deportes de contacto, gente que hace musculación, culturismo, todo tipo de deportes que uno puede hacer en un gimnasio, pues tratar de tener una guía, unos artículos. Una persona o un grupo de personas se implica más, busca un gimnasio, solamente se pagan los gastos del gimnasio por el alquiler o lo que haga falta, y se monta un grupo serio de gente donde una gente explica su arte, su sistema, los que más saben, y el resto de la gente simplemente practicamos ese sistema, vemos otros y tenemos experiencias, que es lo bonito. Em va ocórrer, doncs, com a entusiasta de les arts marcials en general, doncs, de que la gent compartís una mica l'esperit dels altres, de les altres sistemes, perquè, de fet, la gent sol estar molt aïllada en el seu sistema, però jo crec que és important a nivell de les arts marcials que ens considerem tots un col·lectiu, no? Llavors, independentment de com faci un art marcial japonès, un altre un art marcial xinès, etc., tots som artistes marcials i crec que tots tenim coses que aprendre un dels altres. Siempre ha habido bastante interés en las artes marciales y sigue habiendo. Ahora mismo va también por modas. Hubo una moda de ninjitsu hace un tiempo, luego del kickboxing. La gente viene y va, pero siempre hay una cantidad de gente permanente que sigue y, bueno, poca gente hay que no haya pasado por un gimnasio a probar, sino karate, taekwondo o no conozca a alguien que practique. Thank you.